Listo, vamos a entrar directo en materia con el ADN de los hijos de Dios. Antes de la fundación del universo, ¿cierto? Tenemos a Dios y a nadie más, ¿cierto? Tenemos al Padre y al Hijo. Hay una relación de vida y de amor entre ellos. Hay un intercambio de vida y de amor. El Padre tiene un sueño, ¿cierto? El anhelo de tener una vasta familia de hijos con el carácter de el Hijo, ¿cierto? De Jesús. Y es así como nace en el centro del corazón de Dios Padre, ¿cierto? Un sueño. El sueño por una familia. Es así como Dios Padre emprende todo el proceso creativo por medio de su Hijo, ¿cierto? Toma vida ¿de dónde? Dentro del Hijo, para producir todas las cosas y para crear toda clase de cosas. Y es así como son creados los cielos y la tierra, es así como son formados Ish e Isha, como lo vimos en el primer ciclo, ¿cierto? Del plan de las edades, pero como vimos también en el segundo ciclo, es así como luego Ish e Isha escogen el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Le dicen no al sueño de Dios. Dios tiene un sueño, ellos le dicen no, ¿cierto? Le dicen no a ese sueño, no confían en que Dios sea suficiente para ellos, deciden seguir su propio camino, no confían en que Dios sea suficiente para sus vidas, escogen la autosuficiencia. Recuerden, el árbol del conocimiento del bien y del mal, la raíz de todos es la autosuficiencia, la falta de dependencia en Dios. Toman del árbol prohibido, ¿cierto? Y hay un concepto que debemos entender y aplicar en nuestras vidas, y es que los hijos obedecen de manera natural. Un hijo obedece a su padre, un hijo sigue la voz de su padre, un hijo confía en su padre, y hay un proceso de crecimiento para poder ejercer autoridad sobre todas las cosas de su padre. Ustedes son padres, se los aseguro. ¿Cierto? Todos somos hijos de nuestros padres, no cabe la menor duda. Pero nuestros padres no nos van a delegar cierta autoridad, no nos van a dar las llaves de la casa, no nos van a dar las llaves del carro, hasta que no tengamos cierta madurez y cierta edad. No tan solo la edad física, sino la edad, ¿cierto?, de nuestras mentes, la madurez necesaria para poder ejercer. Entonces yo puedo ser el hijo de mi padre, y mi padre puede tener 10 carros, pero él no me va a dejar conducir ni uno de ellos hasta que yo no tenga la edad y la madurez, hasta que no haya hecho un curso y demás. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, una cosa es que yo sea hijo de, pero hay un proceso ¿de qué? De crecimiento, de formación y de madurez. ¿Listo? Ellos dijeron no, le dijeron no a ese proceso. Dios les quería dar un proceso de madurez y de crecimiento, ¿sí? De obediencia y de dependencia de Él. Ellos dijeron no, vamos a seguir nuestro propio camino, seremos como Dios, vamos a tomar la ruta fácil. Y ahí vino todo lo que vimos en el segundo ciclo, ¿cierto? Desconfiaron del Padre y desobedecieron. Luego, para mostrar el diseño a la humanidad, Dios escoge un hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Que le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Vamos, lo hemos escuchado. Abraham, muy bien, ¿cierto? Aunque en ese momento se llamaba Abraham, ¿cierto? Le han puesto la H. Muy bien. Y Israel pasa por una serie de cosas. Bueno, Abraham engendra ¿a quién? A Isaac, ¿cierto? Aparte de Ismael, ahí tuvo su desliz. Tercer ciclo lo vimos, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Jacob engendra ¿a cuántos? 12, ¿cierto? Incluso más nos relata ahí, pero son 12 los principales ahí de las tribus de Israel. Se convierte en lo que es la familia de Israel, pero luego Israel, ¿a dónde va a parar? Empieza por E y termina en Egipto. Egipto, muy bien. Sí, uy, ¿cómo saben? ¿Cierto? Y Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre ha mostrado este diseño de que Él anhela una familia. Es tan así que en Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién Dios le está diciendo hijo? A Israel. Muy bien. Israel es un modelo para la humanidad en ese momento. Ahora, ahí proféticamente, ¿a quién estaba llamando también hijo? A Jesús. Porque luego en los evangelios se nos cuenta que cuando Jesús es llamado de Egipto, dice, para que se cumpliera la escritura que decía, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? O sea, recuerden que Dios nos da toda una serie de realidades, depende de nosotros profundizar en ellas. ¿Sí? Podemos quedarnos con la más sencilla que nos da aquí. ¿Quién es el hijo? Israel. Y resulta que
La profecía, ¿cierto? Los profetas, los evangelistas, los apóstoles nos muestran una realidad más profunda. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Aunque este pasaje hable de Israel, también habla de Jesús. Y habla de esa realidad, ¿sí? Dios anhela una familia, ¿sí? Por eso llama a Israel su hijo. Para Dios, Israel era su hijo, era parte de esa familia que él anhelaba tener, quería formarlo, pero ellos le dieron la espalda. Ellos también desconfiaron de que Dios fuera suficiente. Le dicen no al sueño de Dios. Eso lo vimos en el tercer ciclo, ¿cierto? Y el siguiente versículo nos da mucha más claridad. Oseas 11:2 dice: cuanto más yo los llamaba, ¿qué hacía Dios? Llamar, ¿cierto? Y cuanto más yo los llamaba, está hablando Dios, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Este versículo es trágico, ¿sí? Y es un resumen de la historia de Israel. Entre más Dios llamaba a su hijo, más su hijo, ¿qué hacía? Se alejaba de él, ¿sí? Entre más Dios depositaba su amor y decía, quiero amarte, ¿sí? Más, ¿qué hacía su hijo? Alejarse de él, ¿sí? En la tragedia. Y eso fue lo que vimos en el ciclo anterior. Y esta historia se repite durante los siglos, ¿sí? No solo con Israel, pero desafortunadamente con muchos hijos de Dios, que entre más Dios los llama, más se alejan de él. Y en medio de todo esto pasan los siglos, pasa el tercer ciclo que ya vimos, y llega Jesús, ¿cierto? Aquel que estaba con el Padre, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Entra en la escena de la historia humana por medio de una hermosa mujer llamada, fíjense, Ma, muy bien, María. Ricky les iba a tener que dar la pequeña pista, ¿cierto? El Hijo de Dios, el Rey del Universo, ¿sí? Aquel del cual Dios atravesó su costado para sacar vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el más grande y sublime del universo, asume la posición más frágil y pequeña, ¿cierto? Se vuelve un hombre, se forma en el vientre de María, se forma en el vientre de aquellos que le dieron en su momento la espalda, una hija de Icha, una hija de Eva. Y es en una ciudad, ¿cierto? De una región llamada Judea, la ciudad de Belén, donde Cristo decide nacer. Esta ciudad está a unos kilómetros de Jerusalén, es una ciudad pequeña. ¿Y en qué lugar nace Jesucristo? No nace en un palacio, ¿sí? No nace en el mejor hotel de la ciudad. Nace en el único lugar donde había habitación disponible. Nace en el lugar donde se alimentaban los animales. En esa época usualmente las cajas tenían dos niveles. El segundo nivel es donde las personas convivían, vivían y demás, dormían. Y en el primer nivel tenía en cuenta el garaje, pero en vez de meter el carro metían los animales. Ahí los alimentaban, ahí dormían. Y era una especie, era algo pensado también para proveer calefacción. Sí, no había gas, sí, no había electricidad. Entonces, el calor de los animales ahí abajo, ¿sí? Sube y ayuda a mantener caliente el segundo piso. ¡Wow! ¡Qué inteligente, sí o no! Entonces, usualmente el primer piso era donde estaban, ¿quiénes? Los animales, ¿sí? Y se nos dice que no había lugar para José y María, ¿cierto? En ningún lado. Y les tocó en uno de esos garajes, ¿sí? En un lugar de esos. ¿Y dónde colocan a Jesús cuando nace? Lo colocan en un pesebre, ¿cierto? Que era así se le llama el pesebre, el lugar donde alimentaban a los animales. Parecía una cuna, ¿sí? Y era el lugar donde colocaban ahí paja, lo que fuera alimento, a veces también colocaban el agua para que los animales se alimentaran. Y es así como nace el Rey de la Gloria. No nace en medio de un palacio, nace en medio de un lugar que huele a animal. Piensen en el olor, ¿sí? Piensen nomás en la sensación. Y es en medio de ese lugar, de ese garaje, ¿sí? Donde nace el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y es ahí donde lo envuelven en telas y lo colocan, ¿sí? No en una cuna de oro, no en una cuna hermosa de madera, de la mejor madera, ¿sí? No en un lugar de mármol, ¿cierto? De plata. Lo colocan en el lugar donde se alimentan a los animales. No nace en un Moisés, ¿cierto? No nace en la cuna más hermosa que se pueda encontrar. Lo coloca en el lugar donde se alimentan, ¿quiénes? Los animales. Y sucedió que mientras ellos estaban ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, nos dice Lucas 2, 6 al 7. Lucas 2, 6 al 7 nos narra esta parte.
y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, nos dice aquí. Y eso es hermoso, porque el alimento de la humanidad es colocado en el lugar de alimento, ¿sí? Aquel que son las aguas vivas para la humanidad es colocado en un lugar donde se reposan las aguas. Nada es dejado al azar por Dios en la escritura, ¿sí? Nada está al azar en nuestras vidas tampoco. Dios siempre está hablando por medio de imágenes, de figuras, de parábolas, de historias. Y he aquí en este pesebre estaba siendo servido el alimento de Dios para la humanidad, el verdadero pan que desciende del cielo. Y precisamente el nombre de esta ciudad, Belén, significa casa de pan. Muy bien. Pero hay otro significado que poco se menciona: casa de carne, casa de alimento. ¿Por qué se conocía a Belén como la casa de carne? Porque en Belén se dedicaban a la ganadería, y en especial las ovejas. Entonces era conocida como la casa que proveía alimento, y en especial proveían alimento para el templo en Jerusalén. Durante décadas habían estado dedicados los pastores a proveer alimento para el templo de Jerusalén, o sea, a proveerle los corderos para el sacrificio pascual. Sí, ahí era donde se criaban a los corderos que luego eran llevados a Jerusalén para ser sacrificados en las fiestas, en especial en la Pascua, lo que la Biblia llama la Pascua, el Pesaj, ¿sí? Donde se realizaba el sacrificio el 14 del primer mes. Al nacer un cordero era muy interesante porque los pastores revisaban que el cordero fuera sin defecto. Se aseguraban de que no tuviera mancha ni nada. Donde llegase a tener mancha, o lo vendían a otra región, o usualmente lo sacrificaban ahí mismo. ¿Por qué? Para que no creciera y se reprodujera, para no dañar el linaje de los corderos que tenían que ser sin mancha, ¿cierto? Ni nada por el estilo, para el sacrificio en el Pesaj. ¿Por qué esto es tan interesante? Porque Lucas 4, 15 y 16 nos dice: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores, ¿los qué? Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Les habían dicho: ya nació el Salvador. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. ¿A quiénes hallaron? María y a José, ¿cierto? Y al niño acostado en el pesebre. ¿Sí ven lo hermoso de todo esto? Cuando nace el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios envía a los pastores para que hagan ¿qué? Para que se cercioren de que es sin mancha, ¿sí? Que no tiene ninguna mancha, que es un cordero perfecto para el sacrificio. Obviamente ellos no iban con esa intención, ¿sí? Pero recuerden, nada está al azar ahí. Los pastores fueron, ¿sí? Lo que siempre hacían, ver a los recién nacidos corderos, y esta vez fueron a ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se cercioraron de que fuera sin mancha y sin defecto. El más grande del universo se hace lo más pequeño y nace en el sitio menos adecuado para un ser humano. Y no por eso deja de ser el Hijo de Dios. Y no por eso deja de cumplir el propósito eterno de Dios. Dile al que está a tu lado, ¿cuál es tu excusa? Donde tú naces no define quién tú eres. ¿Sí? Tus recursos económicos no definen quién eres tú. Tú eres lo que Dios ha dicho que eres, lo sientas o no. Y Jesús tenía muy claro esto. Desde pequeña edad, él sabía quién es él. Esto lo hemos reflejado en el relato de Lucas, el cual nos cuenta en Lucas 2, 41 al 52. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo iban los padres de él? Todos los años, ¿cierto? A la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, estuvieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que supieran sus padres, ¿cierto? Ahora, ¿a quién se le pierde un hijo? Recuerden, ellos iban en caravana familiar, iban con los demás primos, ¿cierto? Tíos y demás, hacían caravanas para poder ir a Jerusalén. Entonces ellos asumieron que Jesús estaba ¿con quién? Con sus primos. Sí, las caravanas podían ser hasta de 1 kilómetro de distancia. Pueblos enteros se movilizaban para ir a las fiestas.
Entonces ellos asumían que él estaba jugando con los primos. Por eso es que nos dice que fue luego que empezaron a buscarlo por toda la caravana y no le encontraron. No es que no les importara, ¿sí? No es que él se les voló, ¿sí? Ellos asumieron que él estaba por ahí con alguno de los primos, ¿sí? En toda esa caravana tan larga con ellos. Y cuando se dieron cuenta de que no, se angustiaron, ¿cierto? Y ahí continúa el relato. Comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. ¿Sí? Venían una caravana con quién? Con familiares y conocidos, ¿cierto? Con vecinos, se fueron todos para la fiesta y de regreso creían que Jesús estaba por ahí en medio de los otros chinos que estaban allá molestando, ¿sí? Ay, ese Jesús. Y resulta que no estaba ahí. Le aconteció después, ¿cierto? Que cuando no lo hallaron, vinieron a Jerusalén a buscarle. ¿Y dónde lo encontraron a él? Ustedes conocen esa historia, ¿cierto? En el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados por el entendimiento que él tenía y por su respuesta, nos dice ahí. Y cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados. Pero su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? ¿Sí? Me está dando un pálpito, mijo. Sí, le dijo así, ¿cierto? ¿Por qué? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no saben que me es necesario estar en la casa de mi padre? ¿Dónde era necesario estar? En la casa de mi padre, ¿cierto? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret. Y es muy bonito lo que nos dice Lucas, porque él nos dice: y continuó sujeto a ellos. No les dijo, sigan sin mí, no, ¿cierto? Les hizo caso, se fue con ellos, porque aún no había llegado su hora. Aún tenía que sujetarse, aún tenía que vivir ese proceso de crecimiento. Y miren lo espectacular, Jesús tenía claro que le tocaba estar en la casa de quién. Su padre, ¿cierto? O sea que él tenía claro quién es su padre, ¿cierto? Jesús tiene claro quién es su padre. En otras versiones dice los negocios de mi padre. Los asuntos de mi padre. Los asuntos del padre, ¿cuáles son? Su casa, su hogar, nosotros. Y en los asuntos del padre nos toca estar. Él tenía tan clara su identidad como hijo de Dios desde temprana edad. Y él tiene claro quién es su padre. Ahora, ¿quién crees tú que es tu padre? Porque recordemos. Llega y le dice, ¿sí? A María y a José, en la casa, ¿cierto? De mi padre, en los asuntos de mi padre tengo que estar. Él tenía muy claro quién era, quién es y quién será su padre. Cuando tú tienes claro quién es tu padre, tú tienes claro dónde debes estar y dónde no debes estar. Tú tienes claro qué debes hacer y tienes claro lo que no debes hacer. Cuando tú tienes claro quién es tu padre, de una manera natural, tú estarás donde él esté. Estarás involucrado en sus negocios, en sus asuntos. Jesús sabe quién es su padre y desde temprana edad sabe en dónde debe estar involucrado él. Y vuelvo y te pregunto a ti, ¿quién es tu padre? Porque quien tú creas que es tu padre, ahí vas a estar tú. ¿Quién es tu padre? Dios tiene un sueño. Él sueña con una vasta familia de hijos e hijas, y Jesús, quien estaba desde la eternidad con el Padre, se hace hombre para cumplir lo que Ish e Isha no pudieron en el huerto, lo que hombre y mujer no pudieron hacer en el huerto. Se hace hombre para hacer lo que Israel no pudo hacer. De Egipto llamé a mi hijo. Pero entre más los llamaba, más se alejaban. Y Jesús toma, ¿cierto? No se hace como un hombre, no se disfraza de hombre. Se hace hombre, ¿cierto? Para cumplir el sueño eterno de Dios, mostrar cómo se deben conducir los hijos de Dios. Ahora, cuando Jesús fue bautizado, el padre, de la emoción que le da, hace algo, irrumpe en sí mismo, ¿cierto? Y se escucha su voz y dice: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En otra ocasión estaban en un monte y ahí en nuestro misterio de misterios se aparecieron Elías y Moisés. Y empezaron a hablar con Jesús. Ahí estaban Pedro, Santiago y Juan. Y todos estaban ahí, wow, viendo esa visión. Llegó tarde la noche. Tenían mucho sueño, pero se nos dice que no se querían ir a dormir. Estaban viendo algo asombroso. Estaban viendo a Jesús, estaban viendo a Moisés y estaban viendo a Elías, en misterio de misterios. Estaban viendo a Moisés
quien había sido utilizado por Dios para liberar a Israel, ¿sí? Quien, a quien se le había entregado el diseño del tabernáculo, a quien se le había entregado ¿qué? La ley, ¿cierto? Muy bien, toda la instrucción, para los sacerdotes, para el pueblo de Israel. Estaba Elías, ¿sí? Que representaba a todos los profetas del Antiguo Testamento, uno de los más grandes profetas, ¿sí? Aquel que pudo cerrar, ¿cierto? Durante 3 años, casi 3 años y medio, ¿qué? Los cielos, ¿cierto? Para que no lloviera sobre el reino del norte. Aquel que se enfrentó con los profetas de Baal, ¿sí? Aquel que representaba ese celo por Dios, parte de los 7000 que quedaron al final y demás, según nos cuenta ahí la escritura. Estaban estos personajes, estos gigantes, y estaba Jesús, su maestro, ¿sí? Estaba ahí con ellos. Estaban todos así con unas vestiduras resplandecientes hablando, ¿sí? Pedro y ellos quedan, wow, ¿qué es esto que estamos viendo? Tráiganme palomitas de maíz, está muy bueno, vamos a hacer algo, ¿sí? Y no solo eso, ¿cierto? Ellos representaban tanto la ley, ¿sí? Moisés había escrito y había sido entregado, ¿qué? Los primeros 5 libros, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, para ellos Moisés los había dado, a Dios por medio de Moisés me refiero, ¿sí? Y para ellos Elías representaba a todos los profetas, a todos, todos aquellos del Antiguo Testamento. Aquí estaban la ley y los profetas prácticamente delante de ellos. Y viendo la emoción, ¿sí? Pedro ve a estos grandes y se le ocurre una brillante idea, ¿sí? Llega Pedro en Lucas 9, 33 al 36 y dice: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí, ¿sí? Así todo emocionado, todo nervioso. Hagamos 3 enramadas, una para ti. Una enramada es como un tabernáculo, una tienda, ¿sí? Hagamos, ¿sí? Una carpa temporal, como para que lo entiendan en términos nuestros, ¿sí? Hagamos aquí 3 carpas, ¿sí? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Imaginen la sonrisa de tonto que tendría en ese momento, ¿sí? Y es muy chistoso porque Lucas nos dice, en lo siguiente que dice es, esto lo dijo no sabiendo lo que decía. O sea, estaba, ¿sí? Estaba llevado por su emoción y demás, ¿sí? Y se nos dice, continúa el relato, mientras él estaba balbuceando, si hagamos aquí 3 enramadas, está muy bueno, no nos queremos ir de aquí, viene una nube y los cubre, y tuvieron temor cuando la nube apareció, y vino una voz del cielo que les dijo: este es mi hijo amado. De nuevo Dios irrumpe en sí mismo, en Misterio de Misterios, dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Pedro quedó callado y por aquellos días no dijeron nada de lo que habían visto a nadie. Una vez más el padre irrumpe, ¿cierto? Este es mi hijo, ¿qué? Amado. ¿Y si pueden percibir la emoción de Dios por su hijo? ¿Sí? Ahí está Pedro balbuceando, están todos ahí y Dios dice: cállate, Pedro. O sea, ¿sí? Irrumpe en sí mismo y dice: no, estás colocando tus ojos donde no es. Estás igualando a Jesús con Moisés y con Elías, porque a todos les quieres construir una casa igualita, ¿sí? Y resulta que no. Escucha a mi hijo, este es mi hijo amado, sí, con toda la emoción del padre, este es mi hijo amado, a él oíd. Recuerden, toda la escritura apunta a qué, Juan 5:39, a Jesús, ¿cierto? O sea, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas apuntan a Jesús, ¿cierto? La voz termina de hablar y queda, ¿quién queda únicamente ahí? Jesús. ¿Qué está diciendo ahí el Padre? No miren a Moisés, no miren, ¿cierto?, a los profetas, pero cuando miren ahí, no los miren a ellos, no se queden mirándolos a ellos. No hagan de la ley el todo, no hagan de Moisés el todo, no hagan de Elías el todo, de los personajes bíblicos el todo. Porque dense en cuenta que ellos, ¿sí?, son herramientas, ¿cierto?, apuntan ¿a dónde? A Jesús. Y únicamente queda ¿quién? Jesús. Y por eso, si toda la escritura nos conduce a un solo lugar, a Jesús. Por eso Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, cuando terminas de hablar Dios, no queda sino ¿quién? Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, no debemos entrar en ellos buscando las promesas, no debemos entrar a ellos buscando revelación que no sea, que sea diferente a esta. Jesús. Toda la escritura da testimonio del Hijo de Dios, de Jesús. Cuando nos acercamos a nuestras Biblias, debemos ver en cada página, en cada
encuentro que tengamos con Dios nos debe dejar maravillados. Y cada encuentro genuino con Dios, cuando ha terminado el fulgor de ese encuentro, lo único que queda ahí es Jesús. Todo encuentro genuino con Dios te deja mirando a Jesús. Porque Dios, cuando habla, nos dice Juan 1, ¿cuál es la palabra de Dios? Jesús, ¿cierto? En el principio era el verbo, o sea, la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra de Dios. Y luego se nos dice que esta palabra se hizo carne. O sea que cuando Dios habla, ¿qué sale de su boca? Jesús, ¿cierto? Muy bien. Cada encuentro con Dios debe quitar de tu vida todo lo que se interponga entre tu vida y Jesús. Así sea bueno. Moisés, ¿sí? Tiene su lugar, ¿cierto? No solamente en este mundo, ¿cierto? Pero en el reino de los cielos. Elías y los profetas tienen su lugar, no solo en este mundo de honra, pero en el reino de los cielos. Pero somos los hombres los que los ponemos en el lugar que no es, ¿sí? Pedro, ¿qué hizo? Los igualó a Jesús. Y el Padre dice, recuerda que todo apuntas a mi Hijo, a Él, oíd. Cuando tú profundizas en tu relación con Dios, no tienes ojos más que para Jesús. No tienes oídos más que para Jesús. Y eso es lo que los animo a que recuerden siempre cuando lean la Escritura. Cuando tengan sus tiempos con Dios, cuando tengan sus tiempos de adoración a Dios. Aparte, más allá de ver la letra, más allá de verlos a ellos, ¿sí? Vean a Jesús. Y Jesús tenía clara su identidad. Él es el Hijo de Dios y el Padre ratifica desde los cielos la identidad de Jesús, ¿cierto? ¿Qué dice? Cállate, Pedro. ¿Cierto? No, no le dice cállate, Pedro. Dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y todos quedan en silencio. Y esto sacudió al ente religioso de su época. Cuando un Hijo de Dios tiene claro quién es Él, quién es ella, sacude todo a su alrededor. Porque mientras todos están corriendo de un lado a otro, haciendo rituales, ritos y cosas externas para llegar a ser hijos de Dios, el Hijo de Dios está simplemente caminando, respirando, con la convicción del Espíritu Santo que habita en él, de que ya es Hijo de Dios. Y si es Hijo, también es heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y esto es lo que todas las fuerzas que se levantan en contra del conocimiento de Dios intentan hacer en tu vida, robarte tu identidad, para que vivas toda tu vida buscando llegar a ser un hijo de Dios y no camines a la altura de tu llamado. Pero Jesús sí sabía quién era Él, y es hermoso, Él sabe quién es Él, y esto lo llevó a enfrentamientos. Jesús vez tras vez dejó clara su identidad como hijo de Dios. En Juan 5, 22 al 23 dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no ha honrado al Padre que lo envió. En Juan 5, lo que sigue dice, el que no honra al Hijo, es que repite, no honra al Padre que le envió, perdón. Juan 5, 23. Juan 14, 9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Muy bien. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Sabemos la canción, ¿cierto? Nadie viene al Padre sino por mí. Ay, quedaron con una melodía en la cabeza, ¿cierto? Juan 14, 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Muy bien, cuando sanó un paralítico les dijo, Juan 5, 17, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿mi qué? Mi Padre, y yo trabajo. Y así, y uno de los episodios, perdón, más contrastantes, donde hubo un enfrentamiento directo con los judíos, lo relata Juan. En Juan 10, 30 al 33, dice, yo y el Padre, uno somos. Por si quedaba alguna duda, Jesús llega y dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, ¿sí? ¿Volvieron a tomar qué? Piedras para apedrearle, ¿sí? Y Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y en un episodio anterior, en Juan 8, 41,
tuvieron un altercado tan fuerte, pero tan fuerte, que los judíos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿No somos nacidos de qué? Fornicación. Recordemos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y pues, no todos creían esa historia, ¿cierto? Uy, sí, María, el Espíritu Santo vino sobre ella, ¿sí? Los judíos conocían, ¿sí?, por los rumores y demás, ese pasado de Jesús en cuanto a su familia, esa mancha a nivel de lo que la gente levantó voces, diciendo: uy, María y José cuando se casaron, cuando consumaron su matrimonio, realmente fue mucho después, no cuadran las cuentas, ¿sí? Y todos esos rumores habían avanzado a tal punto que por eso le dicen, ¿sí?, cuando ya se enojan con él de todo, se meten con su madre, porque al decirle eso, ¿con quién se estaban metiendo? No somos hijos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo? Su mamá es una fornicaria, usted es un hijo de... No completen la oración. Sí, pero le estaban diciendo algo muy fuerte, ¿sí? Le estaban diciendo algo muy fuerte. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo maravilloso que podemos rescatar de todo esto? Que Jesús tiene tan clara su identidad que ni los insultos, ni las acusaciones, ni el pasado de sus padres terrenales, ni lo que puedan levantar y decir los demás, le llega y lo toca, lo sacude, porque él tiene clara su identidad. ¿Tú tienes clara tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y él le responde, Juan 8:42, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, ¿cierto? ¿El de dónde viene? De aquel que lo envió, Juan 8:42. Si ven, ellos querían llevar los orígenes de Jesús a María. Querían asociar a Jesús y su identidad con María. ¿Pero qué hace Jesús? Dice: yo de Dios he salido y he venido. Ellos querían llevar a Jesús a: tu pasado es como turbio. ¿Y comienza a dónde? Con María. ¿Y Jesús qué dice? ¿A dónde lleva Jesús su pasado? ¿Yo he salido de dónde? De Dios. ¿Sí ven? Nuestros orígenes son divinos, amados y amadas. Nuestros orígenes son divinos. Allá se encuentra nuestra identidad. Por eso se nos dice en Efesios 1:4 que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No debemos olvidar dónde se encuentran nuestros orígenes. No debemos olvidar dónde se encuentran nuestros orígenes. No se encuentran en nuestros padres, hayan sido buenos o malos, sean buenos o sean malos. Tu origen no comienza con tus padres. Y ese ha sido un problema con los hijos de Dios a través de los siglos y las edades. Olvidan sus orígenes, olvidan que su origen es celestial, que su identidad es la de hijos de Dios. Muchos ven sus orígenes, ¿sí?, con la iglesia del primer siglo, y casi que la idolatran, ni hablan de la iglesia del primer siglo. Otros ven sus orígenes con el rey David, y ven sus orígenes luego con Moisés, lo ven sus orígenes con Abraham, y hablan de la fe hebrea y que tenemos que volver a las raíces hebreas de la fe, y se concentran solo ahí. ¿Sí ven? Unos van hasta el primer siglo y les ha permitido, otros dicen: no, y fuera de eso las raíces hebreas, y se quedan ahí. Y otros dicen: no, tenemos que volver al huerto con Adán y Eva, y casi que idolatran lo que había en el huerto, pero se quedan ahí. Y nuestros orígenes van más allá. Pocos son los que van más allá y no se dan cuenta de que nuestros orígenes van más allá de la iglesia del primer siglo, van más allá de los profetas de David, de Moisés, de Jacob, de Isaac, de Abraham, más allá de Noé, de Ish e Isha, de hombre y mujer. Nuestros orígenes son celestiales. Nuestro origen se encuentra en la eternidad, cuando Dios Padre vio al Hijo y dijo: wow, quiero más como tú. Y sacó vida dentro del Hijo para formar todo. Y soñó con nosotros. Nuestros orígenes son celestiales. Es ahí donde se encuentra nuestra verdadera identidad. Tu identidad no se encuentra en esta congregación, no se encuentra en nuestros amados pastores, no se encuentra en los grandes avivamientos de la historia, sino se encuentra en la historia, en la iglesia del primer siglo, en Israel, en los hebreos, en Abraham, en Noé, en hombre y mujer. No, nuestros orígenes van, esa es parte de nuestra historia, pero van más allá. Nuestro origen es
celestial porque fuimos escogidos en Él, desde antes de la fundación del mundo. Tu identidad se encuentra en Jesús. Tu identidad no se encuentra en la situación económica de tu familia, no se encuentra en la de tus tíos, no se encuentra en tus abuelos, no se encuentra en lo que los amigos tuyos puedan pensar de ti. Tu identidad no se encuentra en tu situación actual, sea buena o sea mala, eso no define quién eres tú. Tampoco lo que tu familia haya hecho o haya dejado de hacer durante generaciones, la iniquidad no define quién eres tú. Tu identidad está en Dios. ¿Tiene eso sentido para ustedes? Hay un diseño para los hijos de Dios, hay un diseño que Jesús vino a mostrar. Recuerden, nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, porque Dios quiere formar en nosotros ¿a quién? A Jesús. Y Jesús vino a modelar el diseño de formación de los hijos de Dios. Recordemos que el hecho de que yo sea hijo me hace heredero de todas las cosas, pero para ejercer debo crecer en mi carácter y madurar. Lo que hablábamos del ejemplo de las llaves del carro, de la casa y demás. Yo no le voy a dar a mi hijo Joshua las llaves del carro, no se las voy a dar a Krista, no le voy a soltar mi tarjeta de crédito, ¿cierto? Mi tarjeta de débito, lo que sea. No le voy a soltar un cheque en blanco y demás. Porque tiene que vivir un proceso de madurez. Hay un proceso por el cual tú debes pasar y ese proceso va más allá de la edad. Dile a tu lado, tu edad no define tu madurez. Se trata del carácter, de la personalidad, que tengas clara tu identidad como hijo o hija de Dios. Hay un proceso de formación como hijos, ¿sí? Un proceso tan hermoso, tan precioso y tan necesario que aún Jesús, siendo hijo, tuvo que pasar por el proceso. A pesar de ser el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, el unigénito del Padre, ¿sí? En ese caso Dios Padre le dijo, ¿usted cree que tiene corona? Pues sí tienes una corona, pero también tienes que pasar por el proceso de formación. Y por eso se nos dice que Él, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahora quiero que veamos algunas características, 7 características del proceso de formación de Dios para sus hijos. Lo que modeló Jesucristo para madurar y los cuales nosotros debemos seguir. Recuerden que Él nos dejó ejemplo ¿para qué? ¿Para que estudiemos y lo sepamos? No, para que sigamos sus pisadas, dice. Entonces, primera característica, el hijo es amado por su padre. Esta es la base del proceso de formación de los hijos de Dios. Que tú tengas muy claro que eres hijo y que el padre te ama. Si tú no tienes claro eso, vas a tambalear y de ahí en adelante vas a truncar tu proceso. Dios te ama, el padre te ama. Por eso en Juan 5:20 nos dice, el Padre ama al Hijo. Y en Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5 y Juan 5:20. Entonces, con base en que el Hijo es amado por su Padre y el Padre y el Hijo ama de vuelta al Padre, viene el siguiente punto. El Hijo vive la renuncia, lo cual incluye padecimientos y tribulaciones. Por eso Hebreos 5, del 8 al 9 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aunque era ¿qué? Hijo, ¿cierto? Su identidad no está en discusión, tu identidad no está en discusión. Aunque eres hijo, y aquí dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, habiendo sido madurado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces, el hijo vive la renuncia. Tercero, el hijo hace únicamente lo que el padre hace. Juan 5:19. En verdad les digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que hace el padre, eso también lo hace el hijo de igual manera. Y Juan 5:20. El padre ama al hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que estas les mostrará para que se admiren. Fuera de eso, el Hijo habla únicamente lo que el Padre habla. Juan 14:10 dice, ¿no creen que yo soy en el Padre, perdón, y el Padre en mí?
Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué dice Jesús? Lo que yo hago, lo que yo hablo, no lo hablo de mi propia cuenta. O sea, consideremos algo por un momento, antes de continuar con la quinta. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo eterno, el unigénito del Padre. Jesús se hace hombre y Jesús, siendo con su identidad Hijo de Dios, el unigénito del Padre, no usurpa nunca la autoridad del Padre. Y Él, siendo quien es, no dice, es que yo soy, sí, el que soy. Dice, yo no hago nada que no vea que mi Padre hace. Yo no digo nada que no escucho a mi Padre, porque mi Padre es el que hace las obras. Muy interesante. No van a escuchar a Jesús diciendo, es que yo opino. Pues sí, no hay que ser tan radicales. Yo opino que siempre todo lo lleva el Padre. ¿Qué dice el Padre? Siguiente, el Hijo muestra al Padre reflejado en todo lo que hace. Juan 14, 10 dice, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿A quién refleja Jesús en todo momento? Al Padre. Sexto, el Hijo es uno con el Padre. En Juan 10, 30 decía, y dice, yo y el Padre uno somos. Y séptimo, el Hijo es obediente hasta la muerte, por cumplir el sueño de su Padre, porque confía que aún de ahí su Padre lo puede sacar. En Juan 18, 11 dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? El resumen de estos 7 puntos es, el Hijo depende completamente de su Padre. El Hijo depende completamente de su Padre. ¿Sí ven lo espectacular de todo esto? O sea, el autor de la vida, Jesús, aprendió a ser hijo por medio de lo que padeció. El padecimiento le enseñó obediencia. Y Jesús, que era con el Padre desde antes de la fundación del mundo, tuvo que aprender obediencia por medio del sufrimiento. Listo, al final. Tuvo que aprender obediencia por medio de ¿qué? Del padecimiento, del sufrimiento. Dile al que está a tu lado, ¿estás sufriendo? Algo te quiere enseñar el Padre. Jesús se despojó de sí mismo para cumplir el sueño ¿de quién? De su papá. Y Jesús tiene tan claro el proceso de dependencia por el cual los hijos deben pasar. Él conocía muy bien la esencia de los hijos y por eso dice en Mateo 12, 50, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque él sabía que todo se reduce, a hacer lo que Dios hace. ¿Qué significa Jesús, seguir a Jesús, perdón? Hacer lo que el Padre hace. Eso es todo. No lo compliques, ¿sí? No lo vuelvas ahí un tratado doctrinal extenso. ¿Cómo sabes que alguien está siguiendo a Jesús? Porque hace lo que el Padre hace. ¿Sí? ¿Cómo sabes que alguien está adorando a Dios? Porque hace lo que el Padre hace. Es hora de que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, ¿cierto? En todo momento y en todo lugar. Y la dependencia es natural en los hijos, eso lo puedes anotar ahí grande. La dependencia es natural, sí, ahí grande, subrayado, sí, con corazones al lado, con flechas. La dependencia es natural, no se debe forzar. Cuando tú empiezas a intentar forzar, depender de Dios, empiezas a hacer las cosas por ti mismo, por tus obras, por tu esfuerzo propio y a ganarte las cosas. Y resulta que es un proceso natural. El hacer lo que el Padre hace, el decir lo que el Padre dice, es un proceso natural de tener una relación con el Padre. Es natural. De conocer íntimamente al Padre. De caminar de la mano del Padre. Es algo que no viene por leer la biografía del Padre, ¿sí?
Eso te muestra ciertas cosas acerca del Padre, pero si no tienes una relación de caminar de la mano con el Padre, de hablar con el Padre, de escuchar al Padre, no podrás hacer lo que el Padre hace y lo que el Padre dice. Y quiero que miren algo, quiero que puedan ver ese versículo y vean algo. Jesús no dice, yo hago lo que vi hacer a mi Padre. ¿El qué dice? Yo hago lo que veo que el Padre ¿qué? Hace, ¿cierto? ¿En tiempo qué? Presente, muy bien. El Padre está actuando en todo momento y en todo lugar y nos llama a montarnos en su historia, en lo que Él ya está haciendo. Y ser partícipes ¿de qué? De su sueño, de su anhelo. Los hijos imitan lo que ven hacer al Padre. O sea, los hijos no dicen, voy a leer la biografía del Padre y luego decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? No, los hijos ven al Padre y dicen, ¿qué está haciendo mi Padre ahora? Y se montan en eso. No utilizan su razón, ¿sí? Y dicen, bueno, como el Padre es bueno, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal, y esta obra es buena, seguro que es algo que Dios quiere que yo haga. No, los hijos ven que su Padre está ahí trabajando y se montan en el paseo. Ven que Él los está llamando. No se imaginan qué haría Dios. No es pretender, ¿sí? Que es lo más lógico en una situación. No es en base al conocimiento del bien y del mal. Es ver lo que Padre está haciendo y hacerlo. Actuar en consecuencia. Ahora, uno de los mayores privilegios de los hijos de Dios es el hacer la voluntad del Padre. Por eso en Salmo 48, que luego lo repite Hebreos 17, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos 48. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y Hebreos 17. He aquí yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hablando acerca de Jesucristo. Nuestro privilegio es hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el alimento de los hijos de Dios? ¿La pa' qué? La palabra, ¿qué más? Jesús, ¿qué? Cumplir la voluntad, ¿cierto? Siempre hemos escuchado, cuando ustedes escuchan de que hay un alimento espiritual para los hijos de Dios, usualmente, ¿a qué se refiere? ¿Con qué lo asocian? ¿El discipulado? ¿En seminarios y demás? ¿Con qué se asocia siempre? Con una Biblia, ¿cierto? Que es el alimento de los hijos de Dios. Pero nuestro alimento va más allá, lo incluye, pero va más allá. En Juan 4:34 dice, Jesucristo hablando, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Nuestro alimento es hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre está expresada en una persona, Jesús, ¿cierto? Lo que pasa con la Biblia, ¿qué es? Que la Biblia contiene parte de la voluntad que Dios ha revelado, ¿sí? Pero la Biblia no es el fin en sí mismo, no es especial en sí misma, no es un libro, ¿sí? Místico con poderes especiales por sí solo. La Biblia es especial porque donde quiera que tú la abres, dice Jesús. ¿Sí? Porque tú la abres ahí cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y dice Jesús. Porque tú la abres ahí cuando el diluvio y aparece el arco iris, el pacto, y ves a Jesús. ¿Sí? La Biblia es especial porque tú la abres, ¿sí? Y ves a David peleando con Goliat y ves a Jesús derrotando a la muerte y a Satanás. La Biblia es especial porque donde tú quiera que abras, ves a Jesús. ¿Listo? ¿Y cuál es nuestra meta? Seguir a Jesús para que Él sea formado en nosotros. Nuestro alimento es hacer la voluntad del Padre, y esto fue lo que Jesús declaró. El primero entre muchos hermanos, Jesús vino a mostrar que es posible cumplir el sueño de Dios. Vino a abrir camino para que los hijos pudieran volver al diseño divino, a cumplir el anhelo eterno de Dios, de una gran familia de hijos e hijas, esencia de su esencia. Por eso, nos dice Romanos 8:29, que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primero de muchos, ¿qué? Hermanos. Mira el que está a tu lado. Sí, hola hermano. Hola hermana.
Él es el primero de esta familia, ¿cierto? ¿De qué? De hijos de Dios, que Dios soñó desde la eternidad y para la cual tú y yo hacemos parte y hemos sido llamados a formar. Y Jesús es el modelo del Hijo perfecto. Por eso el Padre quiere formar a Jesús en nosotros. Por eso se nos dice en Romanos 8, 15 al 17, no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino de... ¿Cierto? No han recibido un espíritu de esclavitud, ¿cierto? Para volver otra vez al temor, sino han recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos papito, ¿cierto? Padre. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién te dice a ti que eres hijo de Dios? El Espíritu, ¿cierto? Muy bien. No te lo puedo decir yo, ¿sí? No te lo puede decir otra persona. Es algo que te lo dice el Espíritu. Y si hijos somos también, ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Quiénes pueden ser coherederos con alguien, con un príncipe? ¿Quiénes pueden ser coherederos de una herencia? Los hermanos, ¿cierto? Muy bien. Y Gálatas 4:19, Pablo dice, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes, cabezones. Muy bien. Efesios 4:13 al 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 al 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y en Juan 1:14 dice, a todos los que le recibieron, se lo deben saber, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, ¿cierto? Es decir, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, escuchen esto, ni de voluntad de Dios, de varón, perdón, de que un hombre les predicó y por acá gracias a él nació, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Muy bien. Nuestro origen es celestial, ¿sí? Nuestro hermano está siendo formado en nosotros. Su esencia es la renuncia, su carácter en nosotros. El hijo debe nacer en nosotros, pero no solo eso, el hijo debe crecer en nosotros. Pablo sufría dolores de parto, ¿por qué? ¿Porque ellos nacieran de nuevo? ¿Por qué sufría Pablo dolores de parto? Que Cristo fuera formado, ¿cierto? Para que no hubiera una deformación espiritual. ¿Que fuera qué? Formado, para que crecieran. Por verlos avanzar a la estatura de su llamado, a la altura de su llamado, ¿sí? Por verlos crecer. Y por esta causa también sufrimos nosotros. Ahora, miremos algo muy interesante. El alimento de los hijos de Dios, y esto... Sí, quiero que te lo quedes en tu mente. El alimento de los hijos de Dios no es conocer la voluntad de Dios. Dice al que está a tu lado para que no le quede claro. El alimento, tu alimento no es conocer la voluntad de Dios. Es hacerla. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Por eso no es tan solo leer la Biblia, no es tan solo orar, no es tan solo tener tiempos de intimidad, no es tan solo, ¿cierto? Tener tiempos con instrumentos, sin instrumentos, no es asistir a seminarios, escuelas, encuentros, ¿sí? Y demás, institutos, discipulados. Nuestro alimento no es conocer, es hacer la voluntad del Padre. Y por eso hay muchas personas que las saben todas, que creen que saben todo acerca de Dios, y están desnutridas, porque saben tanto que saben a feo, porque no hacen, ¿sí?, lo que Dios ha dicho que deben hacer. O sea, tu alimento, ¿sí?, no es que conozcas la voluntad del Padre, es que la hagas, ¿sí? Tu alimento no es que conozcas que no debo mentir, tu alimento es que digas la verdad, ¿sí?, que no mientas, a pesar de la situación, a pesar del problema que te puedas meter y demás. Pero si no la conocemos, si no conocemos la voluntad del Padre, pues no nos vamos a estar alimentando y estaremos creciendo desnutridos. Juan 18:11 dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? ¿Quién está hablando ahí? Jesús, ¿cierto? Jesús como hijo cumplió la voluntad ¿de quién? Del Padre, y le costó lágrimas y la vida misma, pero la cumplió a plenitud. Y aunque muchos dicen que Jesús murió para que nosotros no tengamos que morir,
La verdad es que Jesús murió y padeció para dejarnos ejemplo. Por eso Pedro nos dice en 1 de Pedro 2, 20 al 21. 1 de Pedro 2, 20 al 21. ¿Qué gloria tienen ustedes si pecando son abofeteados y lo soportan? Ahí estaba diciéndoles Pedro, ellos estaban quejando. Ay, hacemos cosas malas y nos va mal. Y él les estaba diciendo, pues si hacen algo malo y les va mal, pues se lo merecen, ¿cierto? Al que mal obra, pues mal le va. Le dice, pero si ustedes hacen las cosas bien y sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto fueron llamados. Porque también Cristo padeció por ustedes, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ellos estaban sufriendo, ¿y qué les responde el Espíritu de Dios por medio de Pedro? Para esto fueron llamados. O sea que el sufrimiento, ¿sí?, no marca, no quita tu identidad como hijo de Dios. El ser hijo de Dios no te cubre, ¿cierto? No quiere decir que no vas a sufrir. Porque precisamente estás siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Entonces, si cuando haces algo malo te va mal, pues bien lo mereces. Pero si haciendo todas las cosas bien te va mal, lo que dice Pedro es sonríe, porque estás siguiendo a Jesús, porque Él te dejó ejemplo. O sea que la renuncia hace parte integral de la esencia de los hijos de Dios, el hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Por eso cuando no obedecemos en las cosas pequeñas, lo que hacemos es desnutrirnos. ¿Qué pasa con una persona que es desnutrida? Se trunca ¿qué? Todo. Se trunca su crecimiento, se puede truncar su crecimiento también en su mente, ¿cierto? Su cerebro y demás. Se truncan muchas cosas en su salud y demás. No llega a la plenitud de lo que podría llegar a ser. A pesar de que es una persona. O sea, el que sea desnutrido, no lo convierte en un animal, sino cambia de especie. Ah, es desnutrido, ahora es un animal. No, sigue siendo una persona, pero no llega a su potencial. Muy bien. Por eso cuando Dios nos pide cosas pequeñas y no obedecemos, no nos puede dar cosas mayores para obedecer. Porque no hemos obedecido en lo mínimo, ¿sí? No hemos obedecido en aquello que Él ya nos ha dicho. Y este es un punto clave. Tú eres hijo de Dios, pero la pregunta que te debes hacer siempre, que te debes hacer hoy en especial es, ¿qué clase de hijo quieres ser? ¿Quieres quedarte desnutrido, con años y años de conocer a Dios pero utilizando pañal por falta de obediencia? ¿O quieres que Cristo en su plenitud sea formado en ti? ¿Quieres que la gente pueda ver a Jesús en ti? Aliméntate. ¿Cómo te alimentas? Obedeciendo. No es conociendo la voluntad de Dios, es haciendo la voluntad de Dios. La creación entera guarda que los hijos de Dios se manifiesten. La creación entera espera que tú de una vez por todas te mueras y dejes que Cristo sea formado en ti. Y es mi oración que podamos alimentarnos de la voluntad de Dios poniéndola en práctica. No es conociendo, es haciendo. Y es mi oración que dependas de Él cada día. Y que como Jesús puedas hacer lo que el Padre hace y puedas decir lo que el Padre dice. Atrevámonos a crecer, atrevámonos a obedecer, atrevámonos a cumplir el sueño de Dios, así nos cueste lágrimas y la vida misma. Mira al que está a tu lado, atrévete a obedecer, así te cueste lágrimas y la vida misma. Así te cueste tu vida, atrévete a obedecer. Atrévete a presentar tu cuerpo en sacrificio todos los días. Atrévete a ser consumido en el altar, ¿sí? Para que tu obediencia suba como un olor fragante delante de Él. Es mi oración, mi anhelo, que el hacer la voluntad de Dios, de tu Padre, te llene de gozo, de alegría y de satisfacción. Es mi anhelo que puedas degustar el mejor alimento que tenemos. ¿Qué es cuál? Hacer la voluntad del Padre. Por eso Él dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, ¿se acuerdan? Jesús le dice a los discípulos cuando regresan, que Él hablaba con la samaritana, y yo tengo un alimento que ustedes no conocen, porque cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, empiezas a quedar satisfecho, empiezas a encontrar gozo y paz.
porque así te costó lágrimas y la vida misma, tienes un sentimiento de satisfacción, ¿sí? Como cuando ustedes comen, así que llegan, ah, sí, quedé satisfecho, ¿sí? Eso es tan solo un reflejo natural de lo que sucede a nivel de todo nuestro ser cuando hacemos la voluntad de Dios. Es mi oración que permitas que el ADN divino, ¿sí?, que está en ti, actúe. Eres hijo. Si el Espíritu de Dios ya te lo reveló, eres hijo. Y por cuanto eres hijo, compórtate a la altura de tu llamada. Y no pierdas tu identidad de hijo. Todas las fuerzas alrededor están buscando que pierdas tu identidad de hijo y que no dependas de padre, del padre como un hijo. Y resulta que quiero que vean algo que el Señor me mostró esta mañana que estaba meditando. Los hijos tendemos a encasillar al padre con lo que él nos da. Entonces, digamos, si el padre me da que algo, debo alzar las manos, yo, sí, voy a querer que todos lo hagan. Y resulta que el padre, sí, estamos deshaciéndolo, sí, me lo ha puesto a mí para que lo haga. Entonces, si tú no lo haces, de alguna manera se empieza a crear culpabilidad y demás. Entonces, ¿qué demostraba el padre? Él quiere llevarnos a esa relación de dependencia. ¿Cómo dependemos de él en cada momento? Resulta que estamos en un servicio, por ejemplo, y se levanta alguien y alza sus manos, ¿sí?, porque siente hacerlos, quiere conectarse con Dios. ¿Saben qué hace el padre? Sonríe. Pero otro cae de rodillas, porque quiere conectarse con Dios. ¿Saben qué hace el padre? Sonríe. Pero otro, llamado Jorge, saca un cuaderno y empieza a escribir, porque siente una conexión con el padre y se inspira a escribir. ¿Saben qué hace el padre? Sonríe. Y otro siente de repente pintar. ¿Saben qué hace el padre? Sonríe. Y una mañana, uno decide levantarse a las 4 de la mañana, ¿sí?, ir a cierto lugar de rodillas y orar. ¿Saben qué hace el padre? Sonríe. Pero otro se quedó dormido y salió corriendo y se metió en un Transmilenio, sistema masivo de Bogotá de transporte, y está ahí, ni siquiera se tiene que coger de nada, porque la sola presión lo tiene ahí parado. Pero entonces mira hacia el cielo y dice, ay padre, cuánto te amo. ¿Y saben qué hace el padre? Sonríe. Y cerca ahí hay una señora que va a tomarse unos exámenes y dice, Señor, coloco en tus manos el resultado de esto. Y va y se toma el examen de sangre. ¿Saben qué hace el padre? Sonríe. Y de repente en el laboratorio, cuando llegan las muestras, la persona que está viendo, ¿sí?, por el microscopio, está analizando los resultados y demás, suspira y dice, uy, gracias a Dios que no tenía sida. ¿Y saben qué hace el padre? Sonríe. Y al lado está su compañera y una muestra está contaminada y dice, ay Señor, ayuda a esta familia, ayuda a esta familia, porque sí, salió positivo. ¿Y saben qué hace el padre? Sonríe, sí, porque hay relación con él. Y está una ama de casa, o está una persona, está preparando, ¿sí?, el almuerzo, ¿sí?, está cortando y demás, ¿sí?, y empieza a entonar una canción. ¿Y saben qué hace el padre? Sonríe, porque le está cantando a él. Y en una oficina está un señor trabajando, está recibiendo llamadas, está en un call center, recibe llamadas, cuelgue. Pero mientras recibe una llamada y la siguiente, por un momento, suspira y dice, wow, gracias a Dios porque tengo trabajo. ¿Y sabes qué hace el padre? Sonríe. Y pasan muchas personas por la calle y ven a alguien ahí en el pidiendo y ninguno para, pero de repente uno llega y compra un pan y una leche y se los da. Le dice, Dios te bendiga. ¿Y saben qué hace el padre? Sonríe. Y así. Está en un examen, y hay uno que dice, wow, gracias a Dios porque yo sentía que iban a hacer examen de esto y estudié anoche. Y a dos pupitres de distancia está otro que dice, Dios mío, ayúdame porque no estudié nada. Y el padre sonríe con ambos. ¿Y el padre qué hace? Sonríe, porque está teniendo una comunicación, una relación con sus hijos, están dependiendo de él. Y está aquel que se mete en su cuarto, ¿cierto?, coloca música, alaba a Dios y el padre sonríe. Pero está también aquel que la música le fastidia y deja todo en silencio y el padre sonríe.
y está aquel que se mete y escribe y el padre sonríe, está aquel que no escribe, ora y el padre sonríe. ¿Sí ven al punto al que voy? Sí, es la relación, es la dependencia de Él en todo momento y en todo lugar. No nos dejemos encasillar, porque eso es lo que desafortunadamente hace la religión y la tradición. Nos quiere encasillar y al hacerlo nos crea culpabilidad. Y está una chica acá con un pandero danzando para el Señor y el padre sonríe, y está otro allá atrás más tieso que una tabla, ¿sí?, sentado con los brazos cruzados, pero dentro de sí está diciendo: Señor, ¿qué voy a hacer con esa situación de mi casa? Y el padre sonríe. No juzguemos y no permitamos ser juzgados, y no nos dejemos robar nuestra identidad. No nos la pueden robar, pero nos pueden engañar, ¿sí? Así como los hermanos que le hacen creer al hermano que es adoptado o que es un robot o cosas por el estilo, ¿sí? Podemos ser engañados y nos pueden intentar, ¿sí?, cegar de nuestra identidad. Pero la verdad es que no somos adoptados en ese sentido, somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, comportémonos a la altura de nuestro llamado. Está una chica leyendo y de repente para su lectura y dice: wow, Dios, eso está muy hermoso. Yo quiero llegar a ser así, yo quiero llegar a hacer esto. ¿Y el padre qué hace? Sonríe. En todo momento y en todo lugar, ¿sí? Es tener esa dependencia con Él. Y Dios le da algo a alguien, y nunca vayan a caer en esto. Dios te da algo a ti de hacer determinada cosa en tu casa. Luego quieres que todos la hagan en sus casas. Y muy bonito y hermoso. Pero entonces el que no lo hace en su casa se siente culpable. Por ejemplo, ahora con lo de tener un espacio reservado para solo Dios. Entonces aquella familia que no lo hace, se siente culpable. ¿Será que no están cerca de Dios? ¿Cuándo, cuál es la habitación perfecta para Dios? ¿Dónde debe sonar música 24/7? Nosotros. Y no se refiere a los audífonos, ¿cierto? Se refiere a nuestras vidas. Ahí en medio de ese transmilenio. Señor, gracias porque tuve para el pasaje. No me tengo que caminar hasta mi destino. Ahí en medio de barrer tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos un techo. ¿Sí? Ahí en medio de estar en tu habitación. No mires lo que no tienes, pero gracias a Dios porque tengo una habitación. ¿Sí? Tengo una habitación de la cual quejarme. Gracias a Dios porque tengo unos padres de los cuales quejarme cuando otros no tienen ni uno. Gracias, Padre, porque tengo, ¿sí?, una universidad y unos profesores cansones de los cuales quejarme cuando otros sueñan con llegar a ingresar a la universidad, cuando otros sueñan y se endeudan por llegar a hacerlo. Sí, es mi oración esa, que en todo momento y en todo lugar nos unamos a lo que el Padre está haciendo, que no juzguemos, no seamos juzgados. ¿Sí? Que el ADN de los hijos de Dios en nosotros se manifieste en todo momento y en todo lugar. Amén. Creo que cierren sus ojos un momento. Padre, te doy gracias por todo, Señor, porque todo viene de ti, todo vuelve a ti. Padre, te doy gracias, Señor, por aquello que tú colocas en nuestros corazones, aquellas cosas, Señor, que están a nuestro alrededor y que a veces fallamos en ver. Padre, te pido que cada día sea formado más tu Hijo en mí. No quiero hacer lo que tú harías por mi lógica, quiero ver qué es lo que tú haces, y por eso no quiero menospreciar el comunicarme contigo, sea en esa mañana de madrugada, sea en medio de ese transmilenio, sea aún antes de un parcial. En todo momento y en todo lugar quiero depender de ti, Padre. Quiero dar gracias por lo que tú me has dado y quiero ver con tus ojos, Señor. No quiero juzgar a otro, Señor. Quiero ver con tus ojos, Señor, y amar sin condición. Padre, te pido para que tu Espíritu, Señor, en esta hora, Señor, y si alguno no tiene pleno convencimiento de que es un hijo de Dios, por favor, háblale, Señor. Coloca convencimiento en su espíritu de que es un hijo de Dios. Padre, queremos comportarnos a la altura de nuestro llamado, Señor. Y gracias porque nos recuerdas que no importa nuestros orígenes,
importa dónde nacimos, si nacimos en medio de un mal olor, eso no quita nuestra identidad. Nuestra familia, para bien o para mal, no nos roba nuestra identidad, y nuestro origen está en ti. Gracias, Señor. Gracias porque en algún punto soñaste con nosotros y nos escogiste desde antes de formarlo todo. Te pido para que podamos ver siempre a Jesús. En cada cosa que hagamos y en cada lectura que hagamos, veamos a Jesús. Te pido, Señor, para que nos levantemos como esa generación que saben lo que son y caminan a la altura de su llamada, y que hagamos tu voluntad. No solo la conozcamos, que la hagamos, Señor. Queremos alimentarnos bien haciendo tu voluntad. Queremos estar satisfechos porque hacemos tu voluntad, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en Me Gusta, www.facebook.com/elplandelasedades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos.